Vamos a contestar preguntas. Adelante. Mensaje del presidente de México. Todos regresan a clases en agosto. Hace unos momentos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que en México ya no hay riesgos en contagios en las escuelas. Y por eso, el regreso a clases presenciales se podrá dar en agosto. Él dijo lo siguiente, y lo cito. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país. No vamos a tener para entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, jóvenes, maestros y maestras, y al personal educativo, porque se ha demostrado que la pandemia afecta a las personas mayores. Además, aseguró que era muy raro que fallezcan menores de edad tras contagiarse de la nueva enfermedad. Es así que el presidente aseguró que el retorno a las escuelas será en agosto a nivel nacional, como lo marca el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública. Esto porque había condiciones para ello. Y además, que se estaban creando planes para que no hubiera ningún riesgo. El presidente hizo un llamado a los padres y madres de familia para organizar el retorno a las escuelas. Él comentó, aprovecho para convocar a todo el pueblo de México, en especial a los padres y madres de familia que ya se empiezan a organizar, que nos ayuden con esto. Desde luego, que empecemos con los preparativos para el regreso a clases. Que no nos reunamos una semana antes, sino con tiempo. Ahora bien, ¿cuándo será el regreso a clases? A nivel básico, será el 30 de agosto del 2021. Eso sí, las inscripciones y reinscripciones empezarán el 16 de agosto. Y por fin el ciclo 2021-2022 terminará el 28 de julio del 2022. Este calendario es tanto para las escuelas públicas como para las particulares. Ahora bien, mientras esto comentó el presidente, expertos han asegurado que hay que tener cuidado con la tercera ola, la cual ya está en México. Y es que en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud registró 12.116 nuevos contagios, la cual es la cifra más alta en los últimos 5 meses. Es así que ahí está el debate. El presidente de México ya dio la instrucción. Los estudiantes regresan a clases en agosto. Pero los expertos han mandado la alerta diciendo que hay dudas. Es por eso que yo te pregunto. Tras este anuncio, dime tú qué piensas. Reinician las clases a finales de agosto en todo el país. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.